La plataforma cultural Tradiciones Digitales se complace en presentar Relatos de San Antonio de Padua. Específicamente hablaremos de El Altar, con el ponente José Ángel Linares, quien es de Barquisimeto y forma parte del movimiento cultural San Antonio. El altar para San Antonio en Barquisimeto, y así como en el estado Lara, en Sanare, en Tocuyo, tiene que ver mucho con la devoción que le tiene el pueblo a su santo. Y ahí se coloca primeramente una imagen del santo, acompañada con una de la Virgen y la Cruz Bendita, que puede ser la misma, la que se vistió para el día 3 de mayo, que es la cruz del hogar. Además de eso, lleva colocado, por supuesto, una vela o un velón, o las velas que ofrezca la gente que va a la promesa. También, según sea la producción del lugar donde se hace la promesa, se colocan frutas, plátanos, hortalizas, patilla, piña, o se coloca café. Si en las zonas altas, por ejemplo en Sanare, se acostumbran mucho los cafetaleros a colocar cantidades de café para que la gente al finalizar la promesa se lleve su bojotico de café. También tiene que tener muchas flores, pues, de colores o solamente un ramo de flores, pero eso sí, también adornado con muchas plantas, en porrones, en macetas, cortinas. Es un lugar de repente que sea el garaje de la casa, pero después que se toque los sones de negro, ese lugar es sagrado y no se toca más nada, sino lo que se hizo una promesa, para que la gente quede ahí a venerar el santo. Y además de eso, también debe ser colocado un lugar allí, una latica, algo con incienso, mirra y estoraque para santificar el altar, y con palmas tejidas. Eso se hace muy popularmente en el estado Lara.